estamos con el doctor Jaime García en el Tecnológico de Monterrey. No estoy en Monterrey, estoy en la ciudad de Lima. Y bueno, la novedad es que acaba de dar una charla bien interesante sobre coaching e inteligencia emocional. Y como que esto nos está fallando, ¿no? Acabamos de terminar las elecciones el día de ayer. Pedro Pablo Kuczynski fue ya nombrado presidente de la República por 5 años. Y después de que casi nos hemos sacado la mugre en las redes sociales, donde las familias han dejado de hablar y ahora viene el día del padre y sabe Dios cómo nos vamos a entrar en la misma mesa, quisiera hablar con él sobre la inteligencia emocional y qué tanto afecta esto a las empresas. Bueno, doctor, ¿cómo afecta la inteligencia emocional a las empresas? La inteligencia emocional, vamos empezando por las emociones y luego por la inteligencia emocional. Perfecto. Las emociones están presentes donde hay seres humanos. Llama a la empresa chica, empresa grande, familia, gobierno, trabajo, en la calle, ¿sí? En todos lados donde existan seres humanos va a haber emociones presentes. Lo que la inteligencia emocional nos otorga es la capacidad de manejar nuestras emociones, de ser dueños de nuestras emociones. Cuando no tenemos esa habilidad en cualquiera de estos contextos, puede generarse un conflicto o puede generarse una situación adversa, que lejos de construir una sana relación, un crecimiento, un desarrollo, te limita. ¿Y esto cómo se traslada a las organizaciones empresariales? En las organizaciones empresariales se viven muchas emociones, porque hay jerarquías, hay metas, hay retos, hay desafíos, hay logros. Y entonces algunas organizaciones lo celebran, otras sufren, otras provocan que esas emociones sean un detonador para crecimiento y otras las detienen. Se presentan prácticamente todas las posibilidades en la organización. Entonces la inteligencia emocional no solo para hacer crecer la empresa, sino potenciarla y quizás rescatarla de una crisis. Por supuesto. Nosotros hemos tenido un periodo electoral muy fuerte recientemente. Y se ha demostrado que muchas personas no tienen inteligencia emocional, quizás escuchar la opinión del que está al costado y tomarlo sabiamente. ¿Esto cómo, qué es lo que pasaría cuando estamos cerrados entre cuatro paredes y ahora ya no eres una persona que solo vota, sino tienes voto y poder porque eres el dueño de la empresa y tienes este tipo de actitudes? ¿Te permite retener talento? ¿Te permite crecer? Fíjate, creo que en cualquier contexto, sea el empresarial, el familiar o el político, cuando no tenemos la madurez para poder intercambiar pensamientos divergentes o distintos, entonces generamos probablemente un conflicto. El conflicto puede ser pasivo o puede ser activo. ¿Qué significa esto? Puede ser que yo te conteste y te diga no estoy de acuerdo y que me enoje, ¿sí? Porque no estoy de acuerdo, que sería un manejo muy pobre, pero te contesté. En algunas otras ocasiones, y esto pasa mucho en las organizaciones, la gente no contesta, pero tampoco está de acuerdo. Entonces queda con una insatisfacción interior, una especie de enojo no mostrado, que se va acumulando y que después tiene consecuencias en el desempeño o en el compromiso o en la forma en que se lleva, vamos, en la cultura de la empresa. La cultura de la empresa tiene que ver mucho también como cómo sacamos adelante. Usted me mencionaba que justamente la inteligencia emocional no es únicamente para el gerente, sino también para el jefe, para la señora que te contesta el teléfono, el mensajero, que también es parte de la imagen de la empresa. Por supuesto. ¿Cómo debe ser esta parte de la inteligencia emocional dentro de la cultura organizacional? La cultura, por definición, es la forma en que hacemos las cosas en las organizaciones. Cada organización tiene su cultura y es respetable. Tiene que ver con la historia y con muchas cosas. Pero un componente es la calidad de la relación entre las personas. Para que esa calidad de relación sea productiva, es indispensable que se maneje con madurez emocional. Es indispensable que se maneje con esa habilidad. Y se puede desarrollar, que es lo mejor. No es como que... No es caso perdido. Jamás, en ningún lugar, para ninguna persona. Hasta el caso que te puedas imaginar más retador, de una persona que pareciera tener prácticamente cero inteligencia emocional o cero interés en el tema. Si se lo propone, puede. Es como el matrimonio. O sea, puedes estar casado mucho tiempo con alguien que lo quieres estrangular y esta persona se dio cuenta que tiene que cambiar para retener a la pareja. Por ejemplo. Entonces, todo es posible. La motivación supera cualquier disposición. Y esa es la buena noticia. No me importa qué organización te estés imaginando, si hay la vocación de cambio y de aprendizaje, se puede mejorar impresionantemente la cultura organizacional y la madurez emocional, la convivencia. ¿Qué tan importante es? Hemos hablado de los jefes, pero ahora de los trabajadores. Ingresar con buen ánimo a una empresa, trabajar, dicen que eso genera mayor productividad. Claro. Pero a la vez tener la inteligencia emocional para enfrentarse a un jefe, que no necesariamente es lo que tú quieres. Pues por general nunca escogemos a nuestros jefes, ¿verdad? Esa es una como condición. La familia. Así es, entonces está en nuestra capacidad emocional saber administrarnos y administrar esa relación.
lo bonito de la inteligencia emocional es que te hace dueño de tus emociones. Entonces ya no eres víctima jamás. Ni de tu jefe, ni de tu compañero, ni de tus colaboradores, ni de tu suegra, ni de nadie. ¿Sí? Tú eres dueño de tus emociones, eres dueño de tus respuestas y te haces cargo de ellas. Eso es lo hermoso de este programa. Las personas que pueden manejar la inteligencia emocional tienden a crecer más profesionalmente, logran obtener mejores puestos. Está demostrado científicamente que a mayor inteligencia emocional, mayor desarrollo en la organización, mayor satisfacción de vida. Es una cosa bellísima. Le ruego 3 tips para cualquier empresario que esté viendo esto. ¿Cómo puede hacer para mejorar la cultura de su empresa? Wow. Primero. El primero que diría que es fundamental. Todo ejercicio de las emociones, o todo despliegue de las emociones, tiene un impacto en el otro. Antes de hacerlo, piensa qué está pasando en el otro con tu acción. Y sé genuino. Eso es realmente lo que quieres lograr. O te estás equivocando. Segundo, todas las emociones son válidas. Todas las emociones son genuinas. Hay que saberlas utilizar. Entonces no detengamos ciertas expresiones emocionales porque las consideramos no adecuadas. Sepamos con madurez escucharlas y sacarles provecho. Y poco a poco ir llevándolas al mejor término, propias y de otros. Y tercero, las emociones son pues ricas, son divertidas, son motivación. Si no las tuviéramos, no pudiéramos funcionar en el mundo. Entonces no les tengamos miedo, porque lo que está detrás de esto muchas veces es que les tenemos pavor. Entonces demos la bienvenida, saquémosles provecho, usémoslas con inteligencia y simplemente siempre pensemos que hay una explicación que no conocemos y por lo tanto no nos podemos enganchar con cualquier cosa que vemos. Mil gracias. Bueno, ya sabes, si tienes un jefe cascarrabias, mándale el link del Tecnológico Monterrey, te doy el tip, es @tech_de_monterrey y le dices que puede cambiar su vida. Y si tú eres el cascarrabias, pues inscríbete, pues hijito, ¿qué estás esperando? Nos quedan 5 años para cambiar el Perú, 5 años que tenemos un nuevo presidente, a sonreírse ha dicho, y no te pelees en la mesa del Día del Padre. Bye bye, nos vemos.